Hola a todos y hola a todas, bienvenidos y bienvenidas hasta un nuevo vídeo aquí en Habitantes TV. Amigos, amigas, hoy os vamos a responder aquí en este vídeo a una de las preguntas más interesantes y a una de las preguntas que más me hacéis también. ¿Merece la pena aún a día de hoy, después de conocer el Galaxy S8 y el Galaxy S8 Plus y después de ya haber conocido hace tiempo el iPhone 7 y el iPhone 7 Plus, merece la pena, compensa comprar actualmente el Samsung Galaxy S7 o Samsung Galaxy S7 Edge? Así que sin más dilaciones, intro y comentamos y respondemos a esta pregunta. Comenzamos. Not enough storage on iPhone? Want to sell your old iPhone? Private iPhone data might be leaked? My phone you made pro, the all-in-one solution for saving space and protecting your privacy on iOS. Amigos, amigas, para poder llegar a responder a esta pregunta, pues hoy aquí en este vídeo os voy a comentar los aspectos positivos, los aspectos por los cuales destaca actualmente el Samsung Galaxy S7 y el Samsung Galaxy S7 Edge. Así, después de haber comentado esos aspectos, esos temas, esas características por las cuales destaca el Galaxy S7, pues después podremos llegar a hacer una especie de conclusión en donde respondamos fielmente a esta pregunta. ¿Merece o no merece la pena comprar actualmente el Galaxy S7? Pues para ello vamos a comenzar hablando primero de la cámara. Sin duda es una parte del hardware por la cual destaca muy, muy mucho actualmente el Galaxy S7 y Galaxy S7 Edge, puesto que tienen básicamente la misma cámara. Justamente la cámara del Galaxy S7 pues cuenta con 12 megapíxeles, su cámara trasera, y justamente esa cámara trasera también cuenta con una apertura focal de 1,7 y posiblemente tiene el mejor autofoco que existe actualmente en un smartphone. En cuanto a este punto, cabe destacar que realmente pues no hay muchas diferencias en cuanto a la cámara del Galaxy S7 y la cámara del Galaxy S8, que es el actual buque insignia de Samsung. Así que por lo tanto realmente pues no encontramos muchas diferencias entre la cámara del S7 y la cámara del S8, que básicamente pues tienen los mismos megapíxeles, aunque la cámara del S8 pues tiene una poquita más de apertura focal que nos permite sacar imágenes con una poquita mejor de calidad y con una poquita mejor nitidez. Así que por lo tanto, actualmente la cámara del S7 pues sigue siendo una de las mejores, compitiendo, reitero, con smartphones de gama alta como es la actual S8, el S8 Plus, e incluso compitiendo con el iPhone 7 y con el iPhone 7 Plus. Y pasamos, amigos, amigas, a la pantalla, que quizás es una de esas partes pues que los usuarios más miran antes de comprar un smartphone y que más valoran antes de comprar un smartphone. Justamente la pantalla del actual Galaxy S7 pues es una pantalla Super AMOLED de 5,1 pulgadas y una resolución de 2K. Quizás no sea una de las mejores pantallas del mercado actualmente, porque reitero, es una resolución 2K, pero sin embargo sí que sigue siendo una de las mejores pantallas, y sobre todo que tiene una serie de colores que son muy agradables a la vista, a diferencia de otros muchos smartphones del mercado. Es decir, tiene una serie de tecnología Pixel que lo que nos permite pues es descansar la vista incluso viendo esa pantalla. Pues tiene una tecnología muy interesante, y es que por ejemplo, para ahorrar aún más batería, cuando una imagen o los píxeles se tienen que volver negros, se apagan automáticamente. Es decir, en vez de volverse negro como se haría en cualquier otro smartphone, en el Galaxy S7 y S7 Edge pues se apagan directamente, así ofreciendo un color negro totalmente nítido, y aparte pues se ahorra más batería, puesto que ese píxel está apagado y no está consumiendo batería por parte de la pantalla. Así que, como acabáis de comprobar, quizás esa resolución 2K pues no sea una de las mejores del mercado. Actualmente hay smartphones 4K, pero sin embargo sigue siendo una de las mejores, y obviamente pues casi no vamos a notar diferencia entre un smartphone 4K y un smartphone 2K con estas características. Y en cuanto a la pantalla del S7 Edge, aquí también cabe destacar que obviamente es un poquito más grande, tiene una pantalla de 5,5 pulgadas y tiene obviamente los bordes curvos, el izquierdo y el derecho, algo que diferencia a muchos otros smartphones de la compañía y de la competencia. Por ejemplo, el iPhone 7, que quizás sea el smartphone más que más competencia hace a los smartphones de Samsung, pues actualmente no hay ninguno que tenga pantalla curva. Así que por lo tanto esto ya es una clara diferencia en comparación con otros smartphones del mercado, como reitero es el iPhone 7 o el iPhone 7 Plus. Tiene una pantalla curva el
el S7 Edge y por lo tanto pues lo hace muy diferente a otros smartphones y hace que esa pantalla pues sea aún mejor que la de muchos otros smartphones. También aquí cabe destacar que el Samsung Galaxy S7 pues tiene su versión flat, es decir, su versión sin bordes, a diferencia de los actuales Samsung Galaxy S8 y Samsung Galaxy S8 Plus. Es decir, a todas aquellas personas que no le acabe de convencer el tema de los bordes curvos a ambos extremos de la pantalla, pues que sepáis que aún os queda un recurso y es el Samsung Galaxy S7 sin bordes, la versión que se llama la versión flat. Así que por lo tanto, si no os gustan los bordes, pues tenéis siempre esta alternativa del Galaxy S7 que os ofrecen sin bordes, ¿no? Y pasamos ahora, amigos, amigas, en cuanto al rendimiento. Vamos a hablar ahora del rendimiento, que sin duda el rendimiento se lo aporta en amplios términos. Por un lado está el procesador y por otro lado está la memoria RAM. En cuanto a su procesador, pues bien, el actual Galaxy S7 y S7 Edge pues cuentan con esa famosa dualidad de procesadores, que según para qué país esté disponible o en qué país se venda el Galaxy S7, pues tendrá uno u otro procesador. Así que por lo tanto, para un mercado está disponible el Galaxy S7 o S7 Edge con el Exynos 8890 y para otro mercado el Snapdragon 820. Obviamente para el mercado europeo creo que es la versión con el Snapdragon 820 y para el mercado chino y la parte oriental, ¿no?, del mundo, pues tienen el Exynos 8890. Creo que está así, no me hagáis mucho caso, tendría que consultarlo, pero que sepáis que sea como sea, ambos procesadores pues son de última generación y le aportarán una gran velocidad. Está claro que actualmente pues ya existe un Snapdragon mejor y un Exynos mejor, pero básicamente pues no hay muchas diferencias porque siguen siendo casi de última generación estos dos procesadores. Y en cuanto a su memoria RAM, pues tiene 4 GB de memoria RAM. Una memoria RAM que sin duda pues es increíble. Muy pocos smartphones actuales del mercado tienen 4 GB de memoria RAM. No hay más que ver el actual iPhone 7 que cuenta con 2 GB de memoria RAM solamente. En comparación con este caso con el Galaxy S7. Así que como acabáis de comprobar, en cuanto a su memoria RAM, pues es un dato muy destacable, un dato que destaca por encima de otros terminales del mercado. Y en cuanto a su procesador, pues 3/4 de lo mismo. Tiene un procesador pues de última generación que le aporta una gran velocidad junto a esos 4 GB de memoria RAM. Es decir, en cuanto a la velocidad, pues casi no vais a notar diferencia con otros terminales de gama alta como son el Galaxy S8 actual o el Galaxy S8 Plus. Reitero, vais a tener una velocidad increíble en vuestro Galaxy S7. Y por último, amigos, amigas, pasamos a hablar del tema de la batería. Una batería que sin duda destaca en el Galaxy S7, porque el actual Galaxy S7 pues cuenta con 3000 mAh y el S7 Edge, la versión curva, cuenta con 3600 mAh. En ambas versiones, tanto en el S7 como en el S7 Edge, pues tienen una batería que son increíbles, que nos aportarían como mínimo un día de uso continuo. Es decir, con el S7, que son 3000 mAh, tendríamos básicamente alrededor de un día de uso continuo. Y con el S7 Edge, pues podríamos incluso aún pasar de ese día de uso continuo. Es decir, en cuanto a la batería, pues no hay casi diferencia. Y amigos, amigas, lo mejor de todo es que con el lanzamiento del S8, pues el actual S7 pues se ha rebajado mucho. Incluso podremos llegar a comprar, estuve buscando por internet un poco antes de hacer este vídeo y en muchas páginas se puede llegar a comprar el S7 por 300 euros. Es decir, podremos llegar a comprar un S7 por 300 euros y un S7 Edge más o menos por 400 euros. Es decir, la diferencia de precio que hay actualmente con el S8 que vale 800 euros y el S7 que vale, lo podéis encontrar en diferentes páginas por en torno a 300, 400, como muy caro, 500 euros, es una diferencia muy grande. Y en cuanto a sus características o especificaciones, pues son casi muy igualables las especificaciones del Galaxy S7 y la del Galaxy S8. Es decir, hay mejoría obviamente en el Galaxy S8, pero tampoco creáis que vais a notar mucha diferencia en cuanto, por ejemplo, a la batería, en cuanto a la velocidad, en cuanto al rendimiento en sí mismo, ¿no? Es decir, vais a tener un smartphone muy bueno por un precio muy bueno y que actualmente sigue siendo un smartphone de gama muy alta, el actual Galaxy S7 y S7 Edge. Y ya por último, amigos, amigas, para acabar de convenceros, comentaros que la actual S7 pues se puede actualizar al Android N, que es la última versión disponible del sistema operativo Android. Es decir,
podremos tener la última versión del Android en nuestro Galaxy S7, así que por lo tanto el tema de las actualizaciones y el tema del Android pues no va a ser tampoco ningún problema, porque reitero, vamos a poder estar actualizados al máximo con el Galaxy S7. Y yo realmente, pues si me preguntáis bajo mi punto de vista, creo que si compréis actualmente el S7 pues podréis estar con él aproximadamente unos 5 o 6 años antes de que se vuelva obsoleto, así que por lo tanto yo veo S7 y S7 Edge para largo. Así que amigos, amigas, hasta aquí este vídeo. Ya sabéis que si tenéis alguna duda la podéis dejar por los comentarios y yo encantado responderé a todas vuestras cuestiones. Así que amigos, amigas, si os ha gustado le podéis dar un buen like, y si por favor os gusta el contenido de este canal no olvidéis suscribiros aquí a Habitantes TV. Como siempre, nos vemos en próximos vídeos. Chao.